y acá vamos a ver lo que es el cultivo de la flor de lis. Como pueden ver, tenemos los, vamos a llamarlo pétalos acá, si bien son sépalos y pétalos, todo lo que vemos acá es una estructura típica de una planta monocotiledónea, donde vamos a tener tres superiores y tres inferiores, no importa cuál es sépalo y pétalo, vamos a llamar todo pétalos porque tienen el mismo color. Bueno, vemos, si uno la ve así nomás, pareciera que estuviéramos hablando también de una orquídea. La orquídea tiene la misma estructura. La diferencia es que este último pétalo que tenemos acá se transforma en lo que es el labelo. Pero vamos a ir a la flor de lis. El cultivo acá es muy sencillo. Yo lo tengo en estas macetas de aproximadamente unos 15 centímetros de altura, la parte que yo lleno de tierra. Y después siempre le dejo toda esta parte libre. ¿Y esto por qué? Tendremos algunos yuyitos que los vamos sacando, estos vinagrillos. Vamos a la altura. ¿Por qué les dejo esta parte libre acá arriba? Durante el verano, cuando están estos días que hacen mucho, pero mucho calor, lo que hago yo es dejo que el medio cultivo se seque bien, que quede literalmente seco. Vamos a ir acá como está acá, como está la tierra acá, seca, así queda seco, seco piedra. Y después le doy el riego llenándolo todo con agua. Entonces vamos a tener una absorción abundante de agua por parte del medio de cultivo. Y enseguida, cuando yo ya le estoy poniendo el agua, ya está saliendo por abajo. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser un medio cultivo que drene muy bien, que no retenga agua porque no le gusta que la retención de agua. Este bulbo me lo regalaron el año pasado, ya está floreciendo. Y si podemos ver, ya tenemos dos plantitas, vamos a girarla acá. Ya tenemos dos plantas nuevas más, una acá y otra acá, porque va alargando los bulbos laterales. Al igual que como lo haría una planta de puerro. Entonces, vamos a ver el medio de cultivo que yo uso. Me gusta usar lo que son las macetas de barro porque evaporan mucho más rápido. Abajo le hacemos varias perforaciones para colaborar en todo lo que es la evaporación del agua y el drenaje del agua más que evaporación. La evaporación va a ser por todo el sector de arriba. Acá lo voy a hacer con... voy a mostrar cómo es que lleno las macetas, porque en este caso tengo este solo bulbo que me regalaron. Pero la idea es después los dos hijos más adelante ya separarlos y ponerlos en macetas nuevas. Siempre uso este compost que saqué de atrás, el de las cañas de bambú. Ustedes pueden usar el compost que tengan. Le pueden poner o no, vamos a ir a verlo acá. Le pueden poner o no perlita, porque el tema es que si tenemos una maceta en donde tenemos buena evaporación, ya de por sí el sustrato va a quedar bien aireado. Yo esta generalmente lo que le hago es directamente el compost y acá, vamos a romper bien todo esto. Fíjense que la rotura está acá y verlo de esta forma significa que vamos a tener muy buena aireación acá. Entonces, un poquito más abajo, si tuviera yo el bulbo ahora, lo que haría, una moneda, lo que haría, esto estaba allá atrás de todo, así que no sé quién habrá tirado una moneda por ahí. Bueno, yendo al cultivo, lo que hacemos es, pondría el bulbo acá y después lo taparíamos hasta esta altura con el medio de cultivo este, con el compost este, o tierra negra, si tienen tierra negra, porque se adaptan muy bien a todo. Y volviendo a esto, ¿qué es lo que va a pasarle en este verano a esta hora? Yendo de nuevo a lo que es el espacio que le dejamos, que yo le hablaba por el tema de por el tema del riego. Bueno, durante el verano, cuando hace mucho calor y estamos la planta está en crecimiento total, porque primero lo que hacen estas plantas nos largan las flores, y una vez que largan las flores y que se muere la flor, sigue toda la parte vegetativa, que es la que nos interesa. Y nos interesa esto porque a mayor cantidad de hoja vamos a tener mayor desarrollo de los bulbos inferiores, mayor cantidad de hijos y mayor cantidad de planta vamos a tener. Y para colaborar con todo eso, en el verano, cuando hace mucho calor y tenemos toda esta producción de hojas, vayamos con el compost mismo y le tiramos un poco por arriba. Aproximadamente un centímetro. Y después, con lo que es el tema del riego, esto se va a estar incorporando. Entonces, todo el compost que haya usado ya la planta, con esto de acá le estamos reponiendo mayor cantidad de nutrientes y van a ver que, como consume mucho, esto por lo general a veces tiende a bajar. Entonces, en el verano vamos a dejar que esto se seque bien, que quede bien seco, y le damos el riego por inundación para tapar todo. Dejamos unos cuantos días hasta que veamos que esto está seco, 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 piedra, y después volvemos de nuevo con el riego. Y más o menos aproximadamente cada 15-20 días le damos una capita de medio centímetro de compost y así lo vamos fertilizando. Y se van a dar cuenta que están haciendo bien las cosas, porque van a empezar a ver que todo lo que es el desarrollo de las hojas va a ser cada vez más ancha, más verdes y va a tener una coloración impresionante. Como punto final, en el video del timelapse se van a preguntar por qué la flor, vieron que al final la flor hace un movimiento como de un lado así para el otro, como si estuviera bailando.
Eso lo hace, y ese timelapse yo lo hice con una luz artificial, eso lo hace la flor una vez que se abrió para poder orientarse hacia el sol. En este caso fue hacia la fuente de luz artificial. Pero la naturaleza, ese movimiento de un lugar para otro, lo hace porque intenta buscar la luz del sol. Así el sol le da la mayor cantidad de luz posible sobre los pétalos. Entonces de ahí irradia más la coloración que atrae a los insectos polinizadores. Y después, cuando los agentes polinizadores llevan el polen de las anteras hasta el estigma, que es acá la punta, desde la puntita hasta acá, viaja todo hasta el final, a donde tenemos el ovario, que está ahí adentro, acá atrás. Ahí tenemos el ovario, donde están todos los óvulos, y ahí se van a generar las semillas. Así que bueno, les dejo un primer plano. De que tengan la posibilidad de que alguien les regale un bulbo o una planta de una flor de lis, acá tienen los tips para cultivarla. Un rojo impresionante.